amigos de Free Music, mi nombre es Pablo Uribe, su conductor. Bienvenidos a una nueva edición. Y en esta oportunidad tengo, bueno, por lo que hemos estado hablando fuera de cámaras, es un personaje peculiar y demasiado conocedor de la música. Así que les pido un gran aplauso para Gustavo de Para Musicales. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido a Free Music. Bien, bien. En realidad un poco complicada la llegada. fuera de eso, todo bien. Pero en realidad estoy acostumbrado a las largas rutas donde me paso vueltas y empiezo a gritarle a las personas que me dan dirección. No, pero es que, ¿sabes que en verdad estamos pensando seriamente poner letreros y todo? Porque sí, la gente que viene al canal a veces se ha perdido. ¿Cómo empieza Gustavo en el tema de la música? ¿A los cuántos años? ¿Cuándo descubre que quiere...? En realidad, bien, bien pequeño. O sea, mis papás son músicos. Mi papá es cajonero. Cajoneador, dice él, que tenemos que decir. Yeah. Y mi mamá, bailarina, ya bueno, ya por la edad ya, ¿no? ¿Cómo se llama? Ambos de música peruana. Entonces, yo comencé escuchando música peruana, folclore, sobre todo harto folclore negro, ¿no? Por los bailes, ¿no? El festejo, el andola, la sonajueca, etcétera, etcétera. Y mis papás me metieron a hacer música de bien pequeño, por lo mismo, ¿no? A los 6 años comencé con el violonchelo. Y ahí comencé. Ahí comencé con la música clásica y más adelante, hacia los 12, con el disco Vida de Sui Generis, digamos que me cambié hacia la música popular. No cambié por completo, o sea, me fui inclinando más por componer canciones con letra. Desde los 10 años, en realidad, ya tenía nociones de lo que quería hacer, porque al empezar de bien pequeño, ya entendía que para poder componer había que tocar un instrumento armónico. O sea, tenía nociones. Y en realidad a esa edad le dije a mi mamá que quería ser compositor, que necesitaba aprender a tocar piano, guitarra, para poder escribir música. No me hicieron mucho caso al principio, tenía 10 años, ¿no? Pero bueno, el día de hoy es lo que hago, o sea, soy compositor, soy arreglista y músico de tiempo completo. Me dedico a eso, soy profesor también, que es una carrera que creí estar comenzando como un cachuelo cuando tenía 20 años y al cabo de un par de años me di cuenta que me gustaba. Que soy buen profesor, que soy profesor, o sea, que me nace serlo. Yeah. Así que eso es lo que hago, soy un músico y un profesor de música. Sí, porque en verdad para ser profesor tienes que tener paciencia. paciencia y bastante madera para el tema también, ¿no? Porque a mí en algún momento me dijeron, oye, ¿y por qué no me enseñas a cantar? Y es como que yo no tengo la más mínima idea de cómo yo puedo aplicarlo a mí, pero enseñar a cantar es, el tema de enseñar es toda una cosa. Es un tema. Hay métodos y es... Sí, el estudio de psicología me ayudó bastante. He estudiado mi carrera de psicología hasta el octavo ciclo, donde me retiré porque cambiaba mucho de músico y la verdad quería ser músico de tiempo completo. Pero me gustaba mucho la psicología y eso me ayudó. También me ayudó mucho para escribir letras, porque me da visiones sobre el comportamiento humano, que siempre me ha fascinado. O sea, si tuviese el tiempo, que tal vez lo tenga en algún momento, terminaré mi carrera de psicología. Más que nada para seguir escribiendo canciones, no para escribir. y para ayudar a mis amigos. Ah, claro, está bien. Es para lo único que lo he usado. Para musicales, ¿desde cuándo nace Para Musicales? ¿Cómo nace la idea? La idea nace hace relativamente bastante tiempo, hace como 7 años, pero parte como una idea mía, solo loco en el cuarto, que venía componiendo música desde que tenía 16. Y la verdad, espero que valgan lisuras, me faltaba un poco de bola. Ya, para agarrar y buscar a la gente, buscar a los músicos y decir, vamos, pues vamos a armar una banda. Porque yo componía música desde chibolito, desde estar en el colegio. Pero como hacía música también desde tanto tiempo, estaba consciente de una serie de complicaciones y sentía mucho mi ego en riesgo, ¿no? O sea, tenía mucho que perder. A veces cuando tú no haces música o haces otra cosa, estudias otra vaina y dices, va a ser una banda, y a veces te va mucho mejor que a patas que han estudiado música toda su vida y te termina yendo mucho mejor, claro, porque haces solamente eso, ¿me entiendes? Entonces yo por eso en algún momento también quise estudiar psicología, porque dije, quiero tener mi banda así, no con esa presión de ser músico y tener una banda y tener casi la obligación de que te vaya bien, por así decirlo, ¿no? Claro. Puede parecer duro pensarlo de esa manera, pero así lo veía, así lo sigo viendo, entonces me daba mucho miedo a empezar mi banda, cuando veía a otros chicos que las armaban y no tenían ningún miedo, y decía, claro, tú no tienes nada que perder, ¿qué te importa? Fácil puedes terminar siendo muchísimo mejor que yo, teniendo mucho más éxito. Fácil por lo mismo, porque no hay miedo. Yo tenía mucho miedo. Entonces, finalmente, hacia los 25, 26 años, sin banda, dije, voy a empezar a hacer el disco. Se va a llamar Para Musicales, tengo un concepto que va a englobarlo todo,
que va a englobar tanto la música, la puesta en escena, la parte visual, la carátula, ¿no? Y voy a llamar gente que quiera formar parte de esto. O sea, ya se llama para musicales. Ya tiene un nombre el proyecto. O sea, de ahí lo que fui buscando músicos que, comprendiendo esto, quisieran formar parte. No se formó como otras bandas que se forman de un grupo de una manera más anarquista. Acá fue un poco más dictatorial. Pero ellos quisieron formar parte. O sea, no, nadie los obligó. ¿Me entiendes? Y les gusta la idea. O sea, si los músicos vieran la simplicidad que existe cuando hay alguien que compone hasta que hace los arreglos, entenderían que más que quitar libertad, te da más libertad. Mañana, porque no tienes que preocuparte tanto de toda una serie de cosas. Me preocupo yo. Él es el que sufre todo, no se preocupe. Sí. ¿Y por qué para musicales? ¿Hay algún significado atrás de eso? ¿Cómo lo hacen? Siempre me ha costado mucho verbalizarlo. Lo he tratado de hacer con gente que me ha ayudado a ponerlo en escrito. Pero tiene que ver, definitivamente es un juego de palabras con la palabra paranormal. Pero también tiene que ver, justo de tanto pensar en estas cosas, me di cuenta que aquello mágico, ¿no?, que hay dentro de una canción, dentro de un compositor, dentro de una música, no está pues en si el músico usa 30 acordes y sabe leer, o si el músico no sabe leer, si el músico la rompe cantando o no la rompe cantando. O sea, claro, hay que tener cierto nivel para tocar, pero por favor, o sea, tenemos Bob Dylan en el mundo, tenemos cantantes como Charly García, tenemos músicos que sin tener en algunas áreas específicas tanta habilidad, como es el caso del canto con Charly García, o el canto en el caso de Bob Dylan, hicieron canciones espectaculares, ¿no? Entonces, y también hay otros músicos muy buenos que no han tenido tanta trascendencia, pese a que su música es virtuosa o espectacular desde el punto de vista técnico. Entonces me hizo pensar mucho y llegué a la conclusión de esta palabra inventada del aspecto paramusical, ¿no? Que es aquello que trasciende todo eso. En mi música hay un poco de todo, o sea, hay un poco de un cantante como yo que canto a fuerza de estómago más que de talento, pero también hay un guitarrista como Angelito, que es espectacular, y yo mismo soy un buen compositor y un bajista de tiempo completo, ¿no? O sea, que me dedico a esto. Entonces hay una combinación de esas cosas en paramusicales, pero la palabra paramusical venía a pensar en esto, a ese algo extra que tienen las canciones, que tienen la música, que es lo que impacta a las personas. No está realmente en un virtuosismo o en 20.000 acordes. Las canciones de música popular tienen el efecto en las personas por otras razones. Esas razones muy subjetivas, casi innombrables. Eso innombrable para mí es ese aspecto paramusical. Y así le quise poner a mi banda, paramusicales. ¿Y cuántos músicos son? 5. Son 2 guitarras, un baterista, yo que toco el bajo y canto, y una corista, que es Adriana. Y algunos de los chicos también hacen un poco de coros. ¿Y en qué género es el específico de ustedes? Uy, eso es una verdad. O sea, no se califican. No, yo lo he tratado, o sea, en mi mente, cosa que obviamente no lo planeé así, sino que salió de esta forma, me parece humildemente que tiene un sonido muy particular. O sea, que para musicales suena para musicales. Eso espero que el mundo también lo perciba. No, hasta ahorita no me ha pasado mucho que me dicen esto suena tal o suena tal, y cuando me lo han dicho ha sido muy forzado. No, o sea, muy pocos son los que se han dado cuenta de la influencia de Charly García y de Spinetta en esta, y de Fito Páez y de Soda Stereo, en mi música, por la fuerte influencia de reggae que tiene, que lo disimula mucho. Yo le pongo el género pop en español. En internet, en todos los lugares donde le piden género, le pongo pop en español. Ahora, he recibido fuertes críticas y hasta obviamente también gente que me mira con carepoto. ¿Y pop? ¿Dónde hay una escena de pop? ¿Dónde hay una escena de pop? ¿Dónde se mueven bandas de pop? Y es como, bro, las bandas no son de un estilo. A estas alturas del partido, y a eso, o sea, claro, tú puedes ir a unos conciertos donde todo chiquipán. Probablemente sí, pero de ahí yo cuando veo los conciertos del centro o de todo un grupo de gente, o el mismo Lima vive rock. O sea, tienes a Laguna Pai, que es reggae, tienes a Gomas, que es pop, abiertamente, y pop como un pop muy femenino, muy adolescente femenino, muy bacán para todo esto, me gusta mucho Gomas. Ha participado Cocaína, ha participado Mortero, que es mucho más fuerte, mucho más duro, ha ido La Mente. ¿Qué cosa es La Mente? ¿Qué estilo es La Mente? Y se llama Lima Vive Rock. Entonces no hay algo así como un estilo, como una escena estilística. O sea, yo le llamo pop en español, pero el estilo no sé cuál sería. O sea, tiene un poco de reggae, tiene un poco de todo, ¿no? Y creo que en general es así. O sea, pretender decir que esta es la escena... De repente la escena indie fácil tiene un sonido en particular, ¿no? Pero pretender decir que esta es la escena donde van tales y tales bandas es una mentira. O sea, que tenemos una escena musical, ¿no? Uh-huh. Y necesitamos bandas.
El estilo debemos romper con esas vainas. Yo he ido a unos conciertos, sobre todo alguno contra Marcoca Quinto, muy interesante, donde podías ver a alguien como Pauchi Sasaki para que después toque para musicales que tocamos o cocaína. O sea, va desde una chica que toca violín con una pista o una cuestión mucho más acústica hasta una banda de rock fuerte, ¿no? O sea, creo que así deberíamos verlo. No deberíamos verlo como bandas. De rock pop, que eso es lo que todas hacemos, ¿no? Y que todas podemos convivir en los mismos escenarios. Pero me gusta el hecho que tú hayas dicho... ¿A qué suena para musicales? Suena para musicales, y al final ese es el tema de lo que conversábamos fuera de cámara, ¿no? Uno tiene que hacer lo que uno sienta y no dejarse llevar en cierto modo por la corriente o las influencias que tenga. Uno tiene que hacer y hacer música por lo que uno siente. Claro, intereses del mercado. Porque de hecho muchas personas no es que agarren y digan ya, voy a hacer un punk así súper fuerte, porque sí, también lo hacen porque saben que hay escena para eso. Entonces dicen, bueno, voy a hacer eso. O que de repente hacen una banda tipo Los Caribeños, de repente no es el estilo que más les nace, de repente quieren hacer salsa, pero saben que lo otro vende más. O sea, definitivamente van a haber siempre músicos dispuestos a hacer eso. No me parece que esté mal, pero creo que, como me dijo un profesor chileno, yo estudié en Chile un tiempo, me dijo una cosa que nunca voy a olvidar. Aparte, yo estaba muy deprimido cuando él me dijo eso. Yo quería retirarme, no quería estudiar. Yo no quería hacer nada, ¿no? Porque sabía lo difícil que iba a ser mi vida. 10 años después lo compruebo. No es tan fácil a veces. Y arrugué, pues. No, yo era chivolo, arrugué. Yo no quería seguir estudiando. No quería seguir haciendo nada. ¿Cómo se llama? Quería tener una carrera fácil. Quería ser administrador, psicólogo. Estar en una oficina, tener una esposa, tener hijos que vayan al colegio y no preocuparme. Toda la proyección. Pero no, pues, nací músico, no va a morir, ¿no? Mañanas, entonces, me dijo una cosa que nunca volvía. Me dijo, hay música para el estómago y hay música para el corazón. Si por X motivo coinciden y a ti te nace en el corazón hacer, no sé, digamos, algo estilo Los Caribeños, que para todo esto me gusta ese estilo de música. No voy a pensar que lo digo peyorativamente, sino que lo pongo como algo, lo menciono bastante porque es el estilo que más vende acá en Perú. Entonces, si te nace y tu corazón coincide con tu estómago, qué lindo. Pero si no, y tú quieres hacer cuartetos de cuerdas, o quieres hacer rock progresivo, quieres hacer car rock, tienes que hacerlo. ¿Entiendes? Tienes que hacerlo igual. Porque no solamente vives de lo que comes, pues. Ya vives de ilusiones, vives de sueños, vives de lo que realmente te apasiona. Entonces yo, al cabo de unos años, también pensé pues, en la oficina y en lo rápido que me suicidaría, y dije no, manjas. O sea, hay gente que definitivamente no. Ahora el día de hoy, por ejemplo, me imagino en una oficina pero haciendo música y digo, ah, no es tan trágico. Igual un poco de eso era adolescencia, ¿no? Pero también otro poco era definitivamente que mi destino era otro, pues. No, y lo es el día de hoy, yendo con el carro de un lado para otro, yendo a tocadas, terminando a las 3 de la mañana, o trabajando con alumnos, aguantando estupideces también a veces. Todos aguantamos estupideces. Y eso es, ¿no? Es jodido. Pero escúchame, tú como músico, ¿en algún momento has tocado con alguien más? ¿Has tenido la oportunidad de ser músico de alguna banda, alguna agrupación? Sí, varias veces. O sea, he tocado muchos covers. Ahora, hay que entender... Estamos en un entorno, o sea, tienes que vivir de la música. Cuando era más chico yo siempre quise pensar que podría tocar solamente para bandas que hagan música propia. Desgraciadamente con el tiempo me di cuenta que si hacía eso no iba a tener plata. Y necesitamos tener plata porque si no, no vivimos. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Sí, he tocado en Cocaína, yo soy músico que me han jalado para tocar con ellos. He tocado también Bossa Nova. Eso es una de las cosas de covers más interesantes que hice, que toqué Bossa Nova. Con Pepe Céspedes, no me acuerdo ahorita los nombres, era el primera guitarra de Bossa Nova, encima del Perú, y me olvidé el nombre porque soy una bestia. Tocamos en el consulado brasileño, también me han jalado para tocar country en otra banda, he tocado entre Latin pop y pop en general, he tocado Beatles un montón, rock inglés he tocado bastante porque hay una gente que me jala mucho para tocar eso. También voy y toco acústicos, donde tocamos jazz con Manu, con mi primo. En realidad me jalan para un montón de cosas. También he tocado en el tributo que se hizo cuando sacaron este libro al rock de los 80, que tocó el Kimba, tocó Montaña, tocó Huicho, ¿cómo se llama? Tocó Cachorros, que se tiró del escenario, caga la risa, Cachorros. ¿Cómo se llama? Y tocamos todas las canciones pues, de ellos con Cocaína. Y tocamos toda su música también. ¿Qué más? Toco una orquesta también, en los Puc. He tocado un montón de gente. ¡Qué éxito! Qué éxito. O sea, bueno, tengo 30 también, ¿no? No soy tan niño. Bueno, no parece. Ya he pasado por varias cosas. Pero ¿sabes qué? Mira... Reggae también.
Ah, reggae también. Sí, eso he tocado mucho. He viajado incluso a provincia a tocar reggae. Pero ¿sabes qué? Yo te digo, en la oportunidad que he tenido ahorita de conocerte un poquito más, eres una persona que tiene mucho conocimiento musical, mucha historia. O sea, hablábamos, ustedes no saben fuera de las cámaras, pero con el tema de lo de la afinación me mataste. Eso sí era algo que yo no sabía. La afinación nazi. La afinación nazi. Pero en verdad es muy agradable conocer a alguien que tenga esas características y ese conocimiento musical tan amplio y sobre todo que pueda aplicarlo en diferentes situaciones. Como tú dices, has llegado a tocar varios géneros, has sido un músico de varias personas y es lindo y muy agradable conocer a alguien como tú y te felicito, en verdad. No. Gracias. Parece que tuvieras 30, te juro. Te parece 50. No, mentira. Sí, sigo fumando de esa manera. No, mentira, mentira. Gustavo, no, nos vas a cantar un tema, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Bueno, te dejo para que lo presentes tú. Bueno, les cuento, el tema se llama Tu Fe. Es mi primer intento por hacer pop controlado, por así decirlo. ¿Ya? O sea, consciente de lo que estoy haciendo. Antes componía nomás, pero me interesa mucho, y como les dije, soy profesor, entonces me interesa mucho el estudio también. No tengo ningún reparo en decirlo, esta canción es un parcial para un curso. Literalmente, pero incluso cuando compongo a consigna, trato de buscar algo de lo que realmente quiera hablar. Entonces hablé de un hombre y una mujer en una relación que involucra mucho chauvinismo, o sea, algo con lo que nos relacionamos mucho acá, sobre todo acá en Perú, ¿no? De esta suerte como de abuso psicológico del hombre hacia la mujer, que no es que se dé siempre, pero se da mucho, ¿no? Y lo puse de una manera en que la mujer no es ninguna víctima de estas circunstancias, sino una cómplice. Tu fe, ella sabe un poco más. Y aunque callas y no tratas, ya no te deja en paz. Él cree que sabe un poco más. Y tú le hablas y tú tratas y optas por callar. Tu fe, ella sabe perdonar. Se excede, pero puede olvidar. Él que tiene de irreal. Si en su mano hay un humano con culpas y debilidad. Tu fe, ella sabe perdonar. Se excede, pero puede olvidar. En dos semanas, dos muertos, que en verdad son uno más. Es algo raro el recuerdo cuando se casa al azar. Tiene algo así de misterio y otro tanto de irreal. No importa dónde nacemos, es el concreto quien te va a adoptar. Él tiene muchas como para contar. La que lo tiene, la que lo quiere, la que lo implora, la que lo llora y si se puede también una más. Tu fe, ella sabe perdonar. Se excede, pero puede olvidar. Tu fe, ella sabe perdonar. Se excede, pero puede olvidar.
aplauso para Gustavo, para Musicales. Gracias. Dios. Dios mío. Me ha encantado la canción. Gracias. Me quedo con una frase en particular de la canción. No importa dónde has nacido, cómo has nacido. No importa dónde nacemos, es el concreto quien te va a adoptar. Wow. Me gusta. Me ha gustado. Me he quedado con esa frasecita, pero me ha encantado toda la canción. En gracias. Verdad, felicitaciones, Gustavo. Te deseo los mejores, los éxitos a ti, como músico en particular, con el proyecto para Musicales. ¿Dónde puede encontrar a la gente? ¿A ti, el grupo? En realidad, por suerte, ya terminamos prácticamente con todo lo que es ubicarnos en internet. O sea, tenemos definitivamente la página de Facebook y toda la cuestión. Aparte, estamos en todos, o sea, Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud, Deezer, hasta en el Shazam. En cualquiera. En el que lo quieran encontrar, ahí está. ¿Cómo lo encuentran? ¿Como para musicales? Como para musicales, y va a aparecer en el buscador de Google. Y si quieren, incluso si quieren hacer descargas gratis, hemos expandido el SoundCloud de tal manera que pueden descargar todas las canciones gratis del SoundCloud si quieren. Ya, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Bacán. Éxitos para Musicales. Y bueno, mi nombre ha sido Paul Uribe. Por la entrevista. Mi nombre ha sido Paul Uribe, su conductor. Eso ha sido todo en esta edición de Free Music. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Free Music y en YouTube como GFTV. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense, ya nos vemos. ¡Chao!